wrote your name in the fog of the window. I guess we're both always thinking you. What you say, what you don't, when I'm with you. I thought I loved games till I met you. And I know that things start to change with the times, but that don't make it right. Love me or leave me, but don't lead me. Maybe I want to, I'd never tell. And I know that things start to change with the time. Nos van a atropellar. Casi. Nos atropellan. El abuelo. Lo peor es que se para en medio del aparcamiento. Del aparcamiento. Efecto secundario de. Se para en medio del parque. De... En mitad del paso de cebra o peatones. Eso. Que estaba en un cruce, encima. Casi nos lleva por delante. Pasamos. Y, ¿para? Y luego. Y no. Y es que luego vuelve a acelerar. Como para. Bueno, en fin. Y yo creo que era para tirar marcha atrás para aparcar en la calle, que es dirección prohibida. Sí. Bueno, en fin. Buenos días, cerebrito. Hoy es el examen de radiología, el examen parcial. La verdad es que no estoy preocupada, creo que voy bastante bien. Ayer le comentaba a Javi que no es una cosa que diga, ah, voy a sacar un 10, ojalá suene la campana, pero tampoco voy a suspender. Entonces estoy bastante tranquila. Y ayer empecé con fisiopato, me queda un largo camino con fisiopato y bueno, he visto que en los comentarios del vídeo anterior de inmunología me dijeron que les gustaría ver esa planificación de inmuno, así que cuando ya me ponga a estudiar inmuno probablemente la suba. Y bueno, pues en otro orden de cosas, he estado viendo estos días pues reacciones a la adjudicación de plazas del MIR. Seguramente muchos que sigan este canal o que me hayan visto alguna vez les salen todas estas cosas de las adjudicaciones y la verdad es que me emociona muchísimo. No voy a decir de quién he visto las adjudicaciones, pero son personas que he seguido yo desde hace ya bastantes años, antes de incluso entrar a medicina, y sistemáticamente estos 3 años es como, me pongo a verlo y me emociono. Me emociono porque sé lo duro que es estar en medicina, sé lo duro que es aguantar dentro de la carrera, el pensar que nunca vas a llegar, porque al final
Estoy en tercero y para la mayoría de gente de otras carreras sería como ya el final, porque el año que viene sería el final de la carrera. Aquí en España son 4 años, la mayoría de los grados, pero medicina son 6. Entonces, ni siquiera, o sea, cuando termine tercero estaré en el Ecuador y en mi caso tampoco, porque tengo asignaturas pendientes de segundo y asignaturas que no he hecho ni siquiera de tercero. Entonces, bueno, que se me entrecorta la voz y me, no sé, me da mucha ilusión pensar que en algún momento estaré ahí y que después de todo el sufrimiento de estudiar el MIR, pues esos nervios de saber si voy a estar en la especialidad que escoja, en el lugar que desee. Así que nada, desde aquí y con esta cara de sueño, primero, si alguna de estas personas me está viendo, pues que muchísimas felicidades si ha conseguido la plaza que quería. Y sobre todo a la gente que me está viendo, que es de sexto o que ya ha terminado y que está justo en esa preparación del MIR, muchísima suerte, muchísimo ánimo, que estos vídeos que los compañeros, futuros compañeros de trabajo nos comparten, que sea ese boost de motivación y de ganas de seguir adelante, porque de verdad, vamos a llegar. No sabemos cómo, no tenemos ni idea, pero vamos a llegar ahí. Dicho esto, radiología. Me toca hacer las flashcards que me tocan de hoy, que son solamente, esta vez son 44. Son 44 porque el resto ya las tengo aprendidas. Así que nada, pues voy allá. Pues nada, que he terminado ya las flashcards y son las 12:47. Creo que voy a comer algo ya y me voy a ir. El examen a las 3, pero quiero estar antes allí. No sé si me dará tiempo de pasarme por radiología, porque me hace falta que me firmen uno de los días que fui de práctica para poder entregar la hoja de prácticas al profe, conforme he hecho esa semana de prácticas en radiología, y me falta justamente la de intervencionista. La verdad es que estos días estoy muy espesa, y cuando digo muy espesa me refiero a espesa tipo lentitud mental. Me siento así como plof, estoy como tristona, como que me irrita todo. Digamos que no estoy pasando por un buen momento y estoy intentando llevarlo como puedo. Aunque bueno, mejor ahora que dentro de exámenes, porque como han visto en la planificación de Anki, o sea, los tengo puestos como para hacer una especie de countdown, o sea, como para ver los días que quedan para cada examen. Y como han visto, a ver, yo ahora mismo tengo solo radiología y por eso voy como así como muy muy relax al examen, porque solo he tenido este examen, o sea, solo voy a tener este examen, pero luego va a ser fiesta, fiesta, porque tendré el segundo parcial de radio. Pero es que después tengo el segundo de fisiopato que empecé ayer, pero bueno, ya sabemos cómo es fisiopato. Tiene la vida y media de temario en cada parcial y pues a ver cómo lo cojo. Y luego EMASH e inmuno. En fin, que me dejo de hablar ya, sinceramente. Estoy súper vaga, así que me voy a comer los restos de una empanada que nos comimos ayer, que Javi no se la pudo comer y yo sí. Y bueno, estoy en ese modo, estoy en plan on fire, con ansiedad inexplicable, pero bueno, en fin, pues se sobrelleva porque es lo que toca. Me voy a comer la empanada y luego ya veré si me cojo algo para llevar en caso de que, bueno, me dé hambre en el último momento y para que no me esté sonando el estómago en medio del examen, más que nada.
Buenos días, cerebritos. Aprobé el examen de radiología. Estoy muy contenta, he sacado muy buena nota y bueno, que eso, que estoy muy contenta. Creo que las flashcards me han ayudado un montón, así que voy a seguir con la misma metodología para los siguientes exámenes. Estoy preparando la planificación para inmunología, pero inmunología será un poquito más adelante porque el primer examen que tengo es fisiopato, así que, o sea, segundo parcial de fisiopatología, así que es lo que estoy haciendo ahora. Pero vamos, que estoy muy contenta con radiología y pues nada, que ayer ya no les dije nada. Hoy es viernes y ayer es que simplemente corregí y tal, y me puse a hacer comida y tal para relajarme. Y pues eso, o sea, de verdad, dime que eres una persona mayor sin decirme que eres una persona mayor. Te relaja cocinar. En fin, pues nada, que me dejo de cháchara y son las 10. Son las 10 ya. Y me tengo que poner con las flashcards de fisiopato, que son un montón. ¿Estás contento? Yo. ¿Sí? Hay que marcar style, hombre. Vamos a ir de chío.